Asambleísta Edwin Baca. Gracias, presidente. Un saludo a las y los asambleístas. Unas cortas reflexiones y una propuesta para mejorar la ley. Nos parece interesante que dentro de estos procesos de actualizar la legislación, de adecuarla a esta nueva arquitectura constitucional, esta ley de estadística parece, digo, interesante, porque recordemos que la actual, la que está vigente, data del año de 1976. Y claro que para la planificación, los números, las estadísticas son la parte fundamental. Por eso es que creo que es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador tener justamente una información estadística de calidad, que sea confiable, que sea oportuna y que sobre todo no sea manipulada por ninguna entidad, institución o servidor público. Nos parece también, presidente, que hablar de este nuevo sistema estadístico integrado y coordinado, como se plantea incluso con la creación de algunas otras entidades de coordinación, puede permitir, de hecho, la generación de esta información de manera más confiable y oportuna. Pero sí quiero advertir también que dentro de lo que es la estadística, esta nos debe permitir la priorización justamente de la inversión pública como una estrategia territorial en la aplicación del plan de desarrollo. Así lo dice el Código de Finanzas, así lo dice el Código de Planificación, pero lamentablemente esto como que queda letra muerta. Y hoy lo traigo nuevamente a colación a la ley de estadística porque los números, las estadísticas son las que deben determinar la ejecución y la inversión de obra pública. Solo un ejemplo, en la provincia del Carchi, la parroquia de Tobar Donoso es una de las parroquias con el mayor índice de pobreza y con el menor índice de servicios básicos. No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay luz eléctrica. Es decir, ¿para qué debe servir la estadística? Para orientar justamente la inversión pública hacia esos lugares, hacia la periferia. Y es más, en estos días en mi provincia, por ejemplo, y cae como anillo al dedo en este debate, dentro de la aplicación de un nuevo reglamento a la Ley de Educación Intercultural, vemos en la provincia del Carchi, por ejemplo, escuelas que tienen un excesivo número de alumnos. Estadísticamente tienen muchos alumnos y por otro lado escuelas que hoy se están cerrando, maestros que están siendo incluso vulnerados en sus derechos y trasladados de un lugar hacia otros distintos y lejanos, cuando el mismo reglamento habla de la sectorización. Y yo pregunto aquí, ¿por qué no procurar una racionalización del talento humano en base de lo que se ha dicho de una sectorización? Racionalizando la matrícula, por ejemplo, estadísticamente, si hay escuelas que tienen 40, 45, 50 niños por aula y vemos que hay otras escuelas cercanas que tienen 15, 20 alumnos, pues ahí la estadística debe permitir la acción efectiva de una autoridad para dentro de un proceso ir ajustando, ir buscando ese punto de equilibrio en base a la sectorización para que tengamos escuelas con número de alumnos similares y no como hoy se ocurre en la provincia del Carchi, que lo denuncio públicamente, que se están cerrando las escuelas y que están enviando a los maestros a distintos lugares y lo que es peor, en un retroceso para la educación, estamos en el sector urbano volviendo al sistema de escuelas unidocentes y eso no puede ser. Para concluir, presidente, un planteamiento de una disposición general a la ley de estadística, porque sucede que hasta el día de hoy no tenemos un dato exacto en cifras, no se ha levantado un censo real y efectivo
del número de refugiados y desplazados del conflicto colombiano en nuestro territorio. Se habla de 50.000, 55.000, hay estadísticas que dicen que son más. Hay, claro, un catastro de aquellos que formalmente han presentado solicitud de refugio, pero no es el número estadístico que realmente está viviendo en el Ecuador. Y la propuesta va en el sentido, presidente, y al compañero Hernández, de presidente de la mesa, porque en algún momento pudiera ser de interés binacional, como hemos venido reclamando, por ejemplo, que el gobierno colombiano debe de alguna manera también hacerse cargo de las responsabilidades de sus ciudadanos de nuestro país. Acá en las comunidades, parroquias y cantones les hemos recibido, les hemos acogido con la solidaridad que caracteriza a los ecuatorianos. Pero no nos olvidemos que son ciudadanas y ciudadanos que utilizan servicios básicos, que utilizan servicios de salud, de vivienda, etcétera, y etcétera. Y que a lo mejor en algún momento sea de interés, Virgilio, tanto del gobierno colombiano como del ecuatoriano, levantar un censo para determinar a las claras y con cifras exactas cuántos refugiados o desplazados de origen colombiano o de alguna otra nacionalidad están en nuestro país. Entonces, planteamos la posibilidad de que se introduzca ahí una transitoria o una disposición general, ya dependerá del presidente de la comisión cómo lo tome de mejor manera, para que de haber esta posibilidad binacional de levantar un censo de interés a los dos países, puede existir el nivel de coordinación entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador y la entidad o su similar del lado de Colombia. Con estas reflexiones, con esta propuesta, presidente, quienes integramos del bloque Alianza Libertad, si es acogida esta redacción o esta sugerencia, estamos dispuestos, como no, a sumarnos, porque creemos que es necesario ir actualizando la legislación en nuestro país. Muchas gracias.